¿Te voy a servir otra? Dijo, sí, por favor. Bueno, dijo. Interpreting class. ¿Quién es el perro? Sale muy bien, pues vamos a continuar con nuestro tema para ir terminando con esto lo más rápido posible. Ok, vamos a seguir compartiendo la pantalla que estábamos por acá visualizando hace un momento. Muy bien, y decíamos entonces que ya teníamos dos definiciones, ¿no? Insisto, traté por acá de buscar algunas definiciones en internet para que pudiéramos entender esto mejor y quedara bien claro qué son las matemáticas, ¿no? Muy bien. Vamos a checar aquí otra definición. Muy bien. Cambio a mi pluma azul nuevamente para que esto tenga buena presentación. Ajá. Y le vamos a poner por acá ciencia que estudia. Ajá. Ciencia que estudia las propiedades de los números. Ok, usted váyame siguiendo ahí realizando su apunte. Ok, ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. ¿Vale? Muy bien. Y aquí, compañeros, pues yo les quiero platicar que esta es una definición, pues si bien un poco más sencilla, quizá esta definición sí nos pueda ayudar un poquito más. Fíjense bien, dice ciencia que estudia las propiedades de los números y relaciones y las relaciones que se establecen entre ellos. A todos nos queda muy claro que las matemáticas estudian números. Sí, claro que sí, porque eso es lo único que hemos visto, o más bien dicho, es parte de lo que hemos visto durante todo nuestro transcurso del tiempo que hemos llevado matemáticas. Entonces, estudia las propiedades de los números y las relaciones que tienen entre... ¿Qué relaciones tienen los números entre ellos? Pues, ni más ni menos, compañeros, que las operaciones. La suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la raíz cuadrada, todas esas operaciones son las relaciones que se establecen entre los números. Sin embargo, insisto, pues esta es una definición un poco corta, ¿no? Porque las matemáticas no solamente estudian números, también estudia figuras geométricas, también estudia razonamiento analítico, también estudia resolución de problemas, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos por acá ya estamos empezando a armar una buena definición, ¿ok? Y claro, como hace un ratito lo comentaba, por supuesto que también, si a alguien le preguntan qué son las matemáticas, pues alguien podría decir esta definición, fíjese bien, y la tengo en mi presentación porque de verdad que también es una definición de matemáticas, ¿no? Dice, una materia, usted también, así anótelo porque sí, de verdad que es algo que muchas personas podríamos considerar. Una materia cuchita, una materia cuchita que en ocasión, ¿no? Vamos a ponerle que a veces está un poco aburrida. Una materia cuchita que a veces está un poco aburrida, ¿ok? Es difícil y por su culpa nos regañan en casa.
¿no? Una materia cuchita que ahora está un poco aburrida. No, no sé si, profe. Por su culpa nos regañan en casa. Mande, compañera Alejandra. ¿Sí lo ponemos así? Sí, anótenlo, de verdad que sí, sí es una definición. Compañeros, cuando yo iba en, ¿qué grado? Ajá, en tercero de secundaria, híjole, compañeros, de verdad que las matemáticas me dieron un dolor de cabeza, y si a mí me hubiera preguntado, a ver, para ti, ¿qué son las matemáticas? Yo hubiera dado esa definición. Yo dije, ay, no, es una materia cuchita que a veces está un poco aburrida, es difícil, y por su culpa nos regañan en casa. De verdad, compañeros, no sé si a alguien le ha pasado, no sé si a alguien le ha pasado, pero sí, por la culpa de la materia de las matemáticas nos llevamos nuestros regaños, ¿no? Sí, si a usted le ha sucedido, ahí en el chat de Zoom privado, en el chat público, póngale si me ha pasado, ¿no? O me identifiqué. Ahí póngale, sí, póngale, no pasa nada. A mí sí me llegó a pasar, ¿no? Ok, bueno, vamos a copiarlo. Ajá, muy bien. Sí pasa, sí soy, me pasa. Claro que sí, compañero, de verdad que sí sucede, ¿ok? Me voy a ponerle pausa tantita a esta presentación, digo, a este pizarrón de P, y ahora sí, entonces, de todas esas ocasiones que nosotros, pues hemos buscado la definición de matemáticas, en este caso, encontré una, compañeros, encontré una muy importante, ajá, encontré una muy importante que es en donde nosotros, cuando buscamos una definición, tenemos que poner, ¿no? A ver, déjeme leer por acá, dice Carlos López, sí soy, Dana Bastida dice, sí pasa, Valeria Roque, me pasa, Byron Arias, me ha pasado muchas veces, y pues estoy seguro que algunos más de los que están en casita sí nos ha sucedido, ¿no? Incluso a mí, les digo, incluso a mí, me llegó a suceder, ¿ok? Me voy entonces por acá a mi presentación, muy bien, me voy aquí a mi presentación, y vámonos entonces a la definición formal. Ahora sí, compañeros, la definición formal es la que nosotros tomamos de la Real Academia de la Lengua Española. Si usted busca qué son las matemáticas, o más bien dicho, si le pone la palabra matemáticas en el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, nos aparece esto, ¿ok? Entonces, me voy a apoyar con la compañera Isabela Bárcenas. Compañera Isabela Bárcenas, muy buenas tardes. ¿Está usted por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podría ayudar a leer esta presentación? Sí. Definición formal. Ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. Fuente, Real Academia de la Lengua Española. Gracias. Le vamos a poner por acá, compañera Isabela Bárcenas, le vamos a poner una participación. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, déjenme. ¿Me podría decir su segundo o su otro apellido, más bien dicho? Perdón. Macías. Macías, ok. Macías Bárcenas, perfecto. Sí. Lista, lista su participación, ok. Bueno, como estamos viendo aquí, compañeros, en la presentación, esta es la definición formal, y vean cómo las que estuvimos viendo ya se empiezan a asemejar, ¿no? Dice ciencia deductiva. En primer lugar, tenemos que reconocer que las matemáticas es una ciencia, ¿no? Dice ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas, símbolos y sus relaciones. Y ahora sí viene aquí condensado y claro, ¿no? Dice las matemáticas es una ciencia que estudia números. Los entes abstractos dijimos que eran los que salían de nuestra mente, ¿no? Las que el ser humano las realiza con su capacidad de razonamiento. Entonces estudia los números, las figuras geométricas, los símbolos y sus relaciones. ¿Qué relaciones? Ya dijimos qué relaciones tienen. Las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, etc. Entonces, esto es importante. Ajá, esto es importante y lo vamos a incluir en nuestra presentación. ¿Ok? Nuestro apunte. Compañera Carla Guerrero, dígame si tiene alguna duda. Vi que por acá escribió en el chat. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Me podrías quitar la sudadera del uniforme? Sí, claro, adelante, no hay ningún problema. Si tiene un poco de calor, sin ningún problema se la puede quitar, ¿vale? Gracias. Bueno, la siguiente, ¿eh? Ok. A ver, le voy a poner... Compañera Carla, no sé si tenga alguna duda. Por aquí vi que escribió en el chat, pero estoy a sus órdenes, ¿vale? Es que quería ver la diapositiva anterior donde estaba escribiendo, pero ya me la pasaron, gracias. Ah, ok. Híjole, ya escribí todo mal.
Ok, bueno, entonces me regreso a mi apunte. Ajá. Dejamos de compartir esto, me regreso a mi apunte y vamos a anotar eso. Sí, tiene razón, porque eso es importante, ¿no? Entonces, le vamos a poner definición formal. Ajá. Definición formal. Ok, de las matemáticas, ¿no? Definición formal de las matemáticas, ¿sale? Que esta, compañeros, es la que nosotros vamos a tomar en cuenta porque es la de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sale? A ver, vamos a cambiar el tipo de letra aquí para que quede bien. Ajá. Dice, ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, tales como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones, ¿sale? Vamos a terminar, vamos a terminar. Entonces, ya tenemos la definición formal y solamente nos falta la definición etimológica, que es, ¿de dónde salió la palabra matemáticas? ¿Quién la inventó? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién le echamos la culpa? ¿No? ¿A quién le echamos la culpa de que existan las matemáticas? Porque alguien tuvo que haber dicho, a ver, esto se va a llamar matemáticas. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió esa palabra? ¿Sale? Cambio otra vez de presentación y con esto estamos terminando, ¿ok? Solamente vamos a ver la definición. Ajá, le vamos a poner aquí. A ver, permítame. Vamos a poner de una vez mi título con color rojo. Así me gusta a mí, con pluma roja. Si usted lo quiere poner, está bien. De lo contrario, no pasa nada, ¿ok? Le vamos a poner de dónde proviene la palabra matemáticas. ¿A quién le echamos la culpa? Sí, compañeros, porque alguien debe de tener la culpa. Alguien debió de haber inventado esa palabra, ¿no? O alguien se le debió de haber ocurrido. Ok, dice, creo, si no me equivoco, pero era Albert Einstein o solo fue un físico matemático. Sí, lamento decirle que incorrecto. Cuando Albert Einstein nació, las matemáticas ya llevaban muchos miles de años aquí en estudios, ¿no? En estudios desde los antiguos egipcios, muchas otras culturas. A ver, ok. Déjeme cambiar la letra. Ah, no, creo que es Calibri. ¿Dónde está? Sí, sí, es esta. Sale, y con eso estaríamos terminando. Entonces, vamos a ver esta situación. ¿De dónde proviene la palabra matemáticas? A ver, tengo un par de chats. Dice Pitágoras o Newton. Okay. No, sí, compañeros, de hecho, desde antes que el ser humano aprendiera a escribir o aprendiera a decir palabras, ya existía esta situación de que los seres humanos contaban, ¿no? Sale, vamos a ver, ¿a quién echamos la culpa? A ver, ¿de dónde proviene esa palabra? Le voy a pedir a la compañera, a ver, por acá tenemos a Naomi Flores, compañera Naomi Flores, ¿me escucha usted? Disculpe. Sí, profe. Ok. ¿Me puede ayudar a leer esta presentación, por favor? ¿De dónde proviene la palabra matemáticas? Del latín matemática y esta del griego, no sé cómo se pronuncia. No. Usted me dijo que iba a ayudar a leer. Ayúdeme a leer eso. ¿Qué dice ahí, aquí? No sé cómo. Pero eso se pronuncia como matemáticos, ¿no? Ajá. Amante del conocimiento. Ah, compañeros, pues de ahí es de donde proviene entonces, gracias, de ahí es de donde proviene esta palabra. ¿Quién inventó la palabra matemáticas? Bueno, pues resulta que los griegos, no sé si ubiquen por ahí a Tales de Mileto, a Pitágoras, a todos esos, ellos fueron los que acuñaron la palabra matemáticas, ¿no? Que significa ni más ni menos amante del conocimiento. Entonces, cuando ellos estaban realizando por ahí algunos estudios, decían, si tú amas el conocimiento, independientemente de los números, no tenía nada que ver con los números, podría ser de alguna ciencia o de alguna disciplina, les decían, tú eres matemático. Entonces yo le quiero decir a usted algo, si a usted de alguna manera le gusta alguna disciplina, le gusta la física, la química, le gusta la biología, si a usted le gusta, la habilidad verbal, el español, etcétera, quiere decir que usted es
amante del conocimiento, por lo tanto se convierte en una persona matemática o matemático, ¿no? En este caso, pues bueno, podríamos decir que cualquier disciplina que a nosotros nos agrade automáticamente nos convierte en amantes del conocimiento, ¿sale? Vamos a anotarlo porque eso también es importante y ya con eso terminamos, ¿ok? Porque ya vimos qué significa matemáticas y de dónde proviene la palabra matemáticas. Ustedes van a decir, maestro, ¿pero cómo anoto esas letras tan raras? Ajá, tienen razón, tiene que esforzarse y tratar de hacer esas letras como vienen ahí en la presentación, ¿ok? Entonces, regreso a mi pizarrón de Paint, con eso estaríamos terminando poniendo de dónde proviene la palabra matemáticas y anotamos eso. Voy a cambiar por acá, tamaño un poco más pequeño porque está muy grande. Ajá, ok. Entonces, ¿de dónde proviene la palabra matemáticas? Del latín matemática y del griego matemáticos, que significa amante, ni más ni menos que amante del conocimiento. ¿Sale? Eso es lo que significa, compañero. Eso es lo que significa la palabra matemáticas en su definición etimológica, en su raíz. Entonces, recapitulamos rápidamente. Ya terminamos con esto, ¿eh? Ya con eso terminamos. ¿Ok? Dijimos que la ciencia, las matemáticas era una ciencia formal y lo que más nos importó es la definición formal, la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que dice ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos. ¿Cuáles son los entes abstractos? Los números, las figuras geométricas, los símbolos y las relaciones que existen entre ellos. ¿Qué relaciones existen entre ellos? Las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, etc. ¿Sale? Eso es lo primero importante. Y lo segundo importante, ¿de dónde proviene la palabra matemáticas? Del latín matemática, compañeros. Y esta, a su vez, proviene del griego matemáticos, que significa amante del conocimiento. O sea, etimológicamente, ¿qué significa matemáticas? Significa amante del conocimiento. Y bueno, por otra parte, también vimos que es una materia que a veces está un poco aburrida, es difícil, y por su culpa nos regañan en casa. Es así, también es otra definición de matemáticas, compañeros, por supuesto que sí lo es, ¿ok? Entonces, les pregunto, compañeros, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? Aquí vamos a dejar la clase. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe. Ok. Muchísimas gracias a los que responden. Y entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Espérenme porque está pasando por acá. Ok. Fíjense qué es lo que vamos a hacer, compañeros. El día de hoy, ahorita yo les voy a activar un enlace en Classroom para que ustedes puedan subir esta actividad. Lo único que tienen que hacer ustedes es tomarle foto y subirla a Classroom. ¿Sale? No vamos a llevar tarea el día de hoy. No es momento todavía para tareas, ya habrá más adelante algunas tareas, ¿sale? Solamente le tomamos foto a nuestro apunte, así como está, y con eso sería nuestra evidencia de trabajo en clase, ¿sale? ¿Dudas? No, profe, ninguno. No, profe. Gracias, no, a las compañeras. Ok, Jennifer, Carla, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, pues, les agradezco muchísimo su amable atención. Nos vemos la siguiente clase con más aventuras. Vamos a tener, la siguiente clase tenemos memes. Sí, compañeros, la siguiente clase tenemos por aquí algunos memes. Cuídense mucho, bonito inicio de semana y hasta la próxima. Como dice, hasta la próxima. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bye, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos, cuídense mucho. Buen inicio de semana.